No, Andreita, no pasa nada, tranquila, que sí que te perdono, tú no sabías además nada, no tienes la culpa de nada. Yo sé que no lo has hecho con mala intención, ¿no? Pero es que me has hecho recordar cosas tan, tan desagradables. Es que he llorado mucho, ¿sabes? Yo sigo llorando cada vez que me acuerdo, porque me hicieron muchísimo daño, de verdad. Porque es que no hay derecho, joder, no hay derecho. Yo nunca me he portado mal con la gente, voy siempre de frente por la vida. En serio te lo digo. Y ya ves, a mí me ha pasado es que de todo, de verdad. Nunca he tenido suerte en nada. Con los amigos, siempre igual. Siempre dando ahí y poniendo toda la carne en el asador y ya ves la gente. La gente se ríe de una, le critica. Cuanto mejor me porto con una persona, peor se portan. O sea, es que llega un momento en que ya una tira la toalla y dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí, no? O sea, que desde que me sé portarme bien, ¿no? Y ese día realmente, o sea, fue tremendo. O sea, yo tenía la imagen del tío. Joder, es que de verdad, o sea, si no llega a ser por el apoyo de mi ex, no sé lo que hubiera pasado. Y eso también os lo voy a decir una cosa. Mis padres nunca lo supieron. Nunca. No creo que se enteren por aquí porque no tienen ordenador. Y aunque tuvieran, no creo que les daría por ver el YouTube porque ni siquiera lo conocerían. Pero si llegan a enterarse, bueno, es una cosa que pasó ya hace años. Pero me has hecho recordar y bueno, pues. Aunque no es tu culpa, tía, de verdad, ¿eh? Lo pasé muy mal, en serio, lo pasé muy mal. Si alguno de la gente que nos están viendo, que me están viendo, les ha pasado lo mismo, creo que me entenderán. Que es un trauma que te crea que vamos, hay gente que para siempre, yo con mucha ayuda, pues mira, lo fui superando poco a poco, pero me costó un triunfo, ¿eh? De verdad, me costó un triunfo, porque aparte del daño, es que es todo, es la manera de hacerlo, de agarrarte. Yo me acuerdo además que iba solita al pueblo, ¿no? Que teníamos una hora para ir al pueblo, bueno, a quedarnos en el colegio, pero yo le dije a mi amiga Nuria también, le dije, ¿por qué no vamos juntas? Que siempre vamos juntas a todos los lados, la hermana de Carlos, ¿recordáis? Lo he dicho en algún vídeo. Y esa tarde me falló. Fallarme en el sentido de que le dolía la cabeza, ¿no? Estaba con la regla, no se encontraba bien. Y dije, bueno, venga, va, no te preocupes, ya voy yo sola, me acerco. Y quería coger, no me acuerdo qué era. Es unas gomas para el pelo, no me acuerdo, eso es lo de menos. Y cuando estaba justo para llegar al pueblo por la mitad de camino, me cogió el tío y me hice de todo. Por eso, Andreita, antes me he puesto un poco fuerte contigo, porque de verdad que es que lo he pasado muy mal, muy mal. Y además, no solamente eso, sino que veo que la gente no me entiende ni me comprende. No sé qué voy a hacer, en serio. Cuanto mejor me porto con una persona, peor se portan conmigo. De verdad. Es que yo soy así, joder. Yo parezco quizás dura, muy entera, pero luego soy más débil que ni sé. De verdad. No, pero sí, sí que os digo que siempre estoy soy de defender a mis amigos, la amistad ante todo. Siempre lo dice mi amiga. Es que para ti la amistad es muy importante. Pero mucho, siempre lo estás defendiendo. Siempre estás ahí y cualquier persona igual me hace alguna cosa y tú ya vamos. Enseguida dices que no hay derecho, que no sé qué. Yo soy así. Yo soy así. Y es que nadie me puede cambiar. Yo soy así simplemente, ¿no? Entonces, sí que te perdono, mujer, que sí, tranquila. Tú no tienes la culpa de nada. No te sientas ahora culpable tú, ¿vale? No, 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 no me hagas sentir ahora mal a mí, no. Pero eso lo que me. En principio me dolió porque. Yo sé que tú no sabías nada, ¿eh? En eso sí que de verdad no te puedo culpar, pero simplemente que la sala sé que esa es una vivencia mía, algo que me pasó con mi ex, pero lo otro, pues bueno, tampoco de todas maneras no es serio estos temas de sexo, si yo, a ver, por hablar hablo con vosotros de lo que sea, ¿entiendes? Pero, y todo lo que esté en mi mano, por supuesto, pero sigo diciendo que es serio ese tema, tampoco es de risa. Que bueno, hombre, podría contaros igual, por ejemplo, no es mi caso, ¿no? Pero igual alguna anécdota graciosa o algún, yo qué sé, alguna cosita así que diga, joder, pues en ese momento me hizo gracia esto, me reí por esto, ¿no? Pero no, yo para mí este tema del sexo y todo eso lo veo como muy, lo veo importante, pero lo veo a la vez serio, no lo veo así como para vacilar ni nada de eso. Ah, comprendes todo, ¿verdad, Andreita? Bueno, pues no estoy enfadada contigo, tranquila. Antes igual fui un poco dura, no lo sé. Es que estos temas de verdad y el recordar el pasado me han hecho otra vez pues, romperme el corazón un poco, ¿no? Y, pero bueno, poco a poco lo iré. Ya se me ha pasado, tranquila, ya se me ha pasado.